Bueno, vamos a empezar con la ubicación del lugar del proyecto. Acá vamos a ingresar a Ayacucho y aquí en el programa del Google Earth nos va a mostrar, ¿no?, la ubicación. Y vamos a, bueno, escoger un tramo que esté cerca acá de nuestra región y vamos a acá lo que ha ejecutado la meta 89 de la Dirección Regional de Transporte y vamos a hacer, ¿no?, el proyecto en esta zona, la repartición de acá de Chupas a Chiara. Es el tramo, ¿no?, que consiste en 8 kilómetros y vamos a abarcar, ¿no?, mira, esta área es donde se va a hacer el levantamiento y de acá vamos a empezar a hacer nuestro trabajo, ¿no? Aquí nos podemos ver el área que se muestra. Puntos topográficos. Los puntos topográficos que se hizo del levantamiento en campo. Y lo tenemos aquí, ¿no?, en un bloc de notas, en un archivo GPX, y acá, ¿no?, tenemos en un archivo un bloc de notas, pero aquí nos muestra la coordenada en este, la coordenada en norte y la coordenada en Z. Luego acá nos muestra las distancias de cada coordenada, ¿no? Y lo que vamos a aquí en este formato, lo que vamos a hacer es llevarlo a otro formato en el cual sea más manejable, ¿no?, para poder explotarlo al civil. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una hoja en Excel, abrimos una hoja en blanco y la vamos a pegar aquí. Y vamos a ir seleccionando, ¿no?, solamente lo que necesitamos. Vamos a eliminar esta parte. En esta fila de coordenadas, aquí lo que no necesitamos es la letra M, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esa letra. Seleccionamos toda la columna y vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar la letra M por un espacio, o sea, por nada, ¿no? Reemplazaremos todos. Vamos a reemplazar la letra M. Ahí da, ¿no? Nos muestra el total de reemplazos que se hizo. Y ya tenemos la coordenada en Z lista, ¿no? También eliminaremos esta de aquí. Esta también. Esta es lo que. En esta parte lo que necesitamos está dentro de una celda, ¿no? Lo que vamos a hacer es separar a otra celda. Y esta parte donde dice 18L, vamos a quitarla. Haremos el mismo procedimiento. Se buscamos. Y vamos a poner 18 espacio L. Entonces reemplazaremos también con nada. Reemplazaremos todos y también ya nos muestra el reemplazo. Enseguida lo que vamos a hacer es separar, ¿no? Estas coordenadas, ¿no?, porque se encuentran en un solo dentro de un solo cuadro. Vamos a separar para cada coordenada. Seleccionamos todas las coordenadas, nos vamos aquí a la ficha datos, texto en columnas, subsiguiente, y acá vamos a poner, ¿no?, otro. Pondremos que están separados por un pequeño espacio, ¿no? Y acá nos muestra una vista previa. Ponemos siguiente y finalizar.
Y parece que nos está mostrando esto, ¿no? Se está separando, pero lo que vamos a hacer es agregar, ¿no? Agregaremos un par de columnas y haremos el mismo dato, el mismo procedimiento. Aquí ponemos otro, siguiente, y ponemos finalizar. Como podemos observar, acá ya está en un formato donde podemos exportar. Ahora lo que vamos a hacer es copiar, ¿no? Todo esto vamos a copiar a un bloc de notas. Para ello vamos a nuestro proyecto, hacemos una nueva hoja de texto, vamos a pegar aquí. Y en este formato lo primero que nos muestra es la coordenada en este, la coordenada en norte y la elevación. Decimos guardar y vamos a poder poner un nombre para poder exportar a nuestro programa. Empezaremos por abrir el AutoCAD Civil. Acá yo tengo una versión 2015. Iniciamos la aplicación, entramos a nuestro programa. Y antes de empezar a realizar nuestro proyecto, lo primero que tenemos que hacer es a configurar la página, la hoja de trabajo, ¿no? O la plantilla de trabajo. Y para ello nos vamos acá a Settings, Configuraciones, y nos vamos a la hoja, ¿no? Donde dice, y acá ponemos Edit. Aquí la escala está en 1000, está bien. Acá en la categoría elegimos WGS84, que es las coordenadas UTM. Y en la zona vamos a poner 13 sur, ¿no? Es donde se encuentra Ayacucho. 13 sur, y aplicamos y aceptamos. Y luego lo que vamos a hacer es a importar los puntos, ¿no? Para importación de los puntos, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos en un bloc de notas, ¿no? Donde nos muestra el número de punto, el norte y la cota. Y nada más, ¿no? Y en ese formato, una vez teniendo, vamos a importar. La importación, acá nos vamos a Home y acá, ¿no? Puntos, creación de puntos, y acá en la última opción, ¿no? Para poder importar. Aquí agregamos más, buscamos nuestra carpeta. Este es nuestro documento que vamos a importar, ¿no? Abrimos y aquí lo que vamos a hacer es desactivar los filtros, ¿no? Porque solamente nos muestra unas cuantas opciones. Para ello vamos a desactivar el filtro y vamos a elegir, ¿no? Una, la que nos convenga, la que esté allá. Este es el formato que se va a utilizar. Ya, una vez verificado, número de punto, norte y elevación de punto, vamos a crear un grupo de puntos. Para eso seleccionamos esta opción y presionamos OK. Bueno, ahora vamos a empezar con la creación de las curvas de nivel. Para ello nos vamos acá a la ficha prospector, y acá donde dice Surface, en esta capa vamos a crear una nueva capa, ¿no?
y acá vamos a elegir una nueva una nueva capa, dejamos todo esto por defecto, presionamos OK. Una vez creado esa capa, vamos a definirla, ¿no? O sea, definirla, y acá nos vamos donde dice este icono más. En esta opción vamos a definirlo, ¿no? Acá seleccionamos la opción, acá en la primera capa que hemos creado sin nombre, y acá en la última opción, definir. Y vamos a definir nosotros por grupo de puntos, ¿no? Porque tenemos un grupo de puntos. Y acá en esta opción nos vamos y agregamos. Y vamos a agregar todo nuestro grupo de puntos. Aplicamos y ejecutamos. Y ya el programa reconoce y ya nos muestra las curvas de nivel, ¿no? Ya nos muestra las curvas de nivel. Esta parte está un poco distorsionada porque en la zona es un poco plana en esta parte. Es plana prácticamente, ¿no? En esta parte acá es más accidentada y se muestra claramente las curvas. Pero en esta opción podemos ver que esta parte de acá, esta parte no nos sirve, ¿no? Esta parte el programa reconoció, está amarrando un punto con un punto de acá. Y acá lo mismo, ¿no? En esta parte está mal, ¿no? Es lo que no necesitamos esta área, estas curvas de nivel. Para ello vamos a modificar, ¿no? Seleccionamos nuestras curvas y nos vamos acá a la opción, ¿no? Editar superficie. Y en esta opción lo que vamos a hacer, vamos a corregir, ¿no? Lo que el programa nos está. Pero para ello lo que vamos a hacer es activar la triangulación, ¿no? Vamos a activar la triangulación porque sabemos que las curvas de nivel se generan a base de triangulaciones. Acá no podemos ver, ¿no? Las triangulaciones son para eso. Nos vamos a ir a la capa de esto. Seleccionamos la superficie y vamos a activar eso, ¿no? Vamos a activar la triangulación, vamos a activar esa capa. Entonces, aquí está nuestro estilo de superficie. Editaremos ese estilo y acá, ¿no? Aquí en la opción capas, vamos a activar la opción triángulos. Aplicamos y aceptamos. Ahora sí, ¿no? Se muestra las curvas de nivel y también se muestra la triangulación, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Mira cómo este punto está triangulando con estos dedos de acá, ¿no? Y es lo que no queremos, ¿no? Ahora sí vamos a poder a editar. Una vez activada la triangulación, vamos a poder editar. Y acá vamos a esto vamos a eliminar, ¿no? Vamos a eliminar acá vamos a eliminar esta parte que no necesitamos, ¿no? Y que no el programa nos está botando, ¿no? Y una vez seleccionada esa parte, lo que vamos a hacer es enter, ¿no? Vamos a cortarlo. Vamos a cortar esta parte. Si no, presionando fijo el mouse, se puede hacer esta selección. Una vez seleccionada, se presiona enter, ¿no? Ya el programa automáticamente lo va a eliminar. Toda esta parte vamos a eliminar porque no necesitamos toda esta parte, ¿no? La triangulación está mal. Y vamos a continuar eliminando de tal manera que solo nos muestre lo que queremos, ¿no? Solo
todos los márgenes del derecho, son los márgenes de la vía, ¿no? Vamos a cortar, vamos a seguir cortando, vamos a seguir cortando esta parte más, esta más vamos a cortar y esta parte más, ¿no? Ya con esto podría concluirse, ¿no? La eliminación de nuestra, y ahí podemos ver ya que queda o no, ya está en un rango más o menos permisible. A continuación lo que vamos a hacer es acá nos quedó esta opción, vamos a eliminarla, es la llegada de chupas, esta opción más, esta parte más, ya está. Una vez hecho eso, vamos a empezar a eliminar el, vamos a desactivar lo que vamos a hacer es desactivar los puntos, ¿no? Ya los puntos ya hay que desactivarlos, y los triángulos. Para eso vamos a ir acá a la opción puntos, aquí hay todos los puntos, propiedades, y lo único que vamos a hacer es desactivar, ¿no? Su opción, su estilo, vamos a poner un estilo 0 y ya automáticamente desaparecen, ¿no? Desaparecen los puntos. Ahora lo mismo vamos a hacer con la triangulación. La triangulación vamos a también desactivarla, ¿no? Ya, acá nos vamos y vamos a editarla. Y puntos, vamos a desactivar estos, los dos, ¿no? Puntos y triángulos. Porque aparte la superficie también está generando, está creando puntos, ¿no? Y la triangulación también vamos a desactivar. Aplicamos, aceptamos y ya, ¿no? Ahí se muestra un poco mejor la superficie, ¿no? Pero algunas deficiencias, ¿no? Porque las curvas tienen esta característica que tiene, que está terminando en una esquina, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de darle un poco de forma, de aspecto, ¿no? Que si entregamos un trabajo así de esta manera, no sería muy, claro, de estar bien va a estar bien, pero no es muy recomendable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es contornear estas esquinas, ¿no? Vamos a tratar de contornearlas y vamos acá a editar. Vamos a elegir la opción y a la configuración de la propiedad de la curva, ¿no? Entonces acá contornos, los contornos acá nos muestran muchas opciones, ¿no? Acá podemos poner la precisión, el intervalo, ¿no? Ahorita está las curvas menores a 2 metros y las mayores a 10 metros. Estas son las curvas, ¿no? Las curvas maestras que se llaman, ¿no? Y acá, ¿no? en la opción contorno, aquí vamos a poner esto, aquí es lo que vamos a activar, ¿no? En esta opción lo que vamos a hacer es activar esta para que se pueda ver el contorno bien. Vamos a poner exagerando un rango, pero aunque eso disminuye el esto, ¿no? Puede afectar en los cálculos esto. Aquí lo vamos a dejar, aplicamos, aceptamos y ahora podemos ver, ¿no? Que las curvas tienen un aspecto bastante agradable, ¿no? Y con esto finalizamos, ¿no? la elaboración de las curvas de nivel del tramo
Chiara. Bueno, en este capítulo lo que vamos a ver es el alineamiento. Lo único que hemos modificado en las curvas ha sido el color, y lo que le hemos quitado es el borde de la superficie, ¿no? Así ya se puede ver más, le da un aspecto mejor, ¿no? Ahora, para crear nuestro alineamiento, lo más recomendable sería definirlo en el campo, ¿no? Y en el momento de hacer el levantamiento, definir los puntos del alineamiento. Y para ello, nosotros en este trabajo lo que hemos hecho ha sido, en el momento de levantar el terreno, se ha definido el alineamiento, ¿no? El eje de vía. Y esos puntos ya lo tenemos guardado, ¿no? Y lo que podemos observar, estos son nuestros puntos. Y esto vamos a exportar, ¿no? Vamos a exportar nuestro alineamiento. Vamos a copiar. Y lo que vamos a hacer es, con una polilínea vamos a crear nuestro eje. Entonces invocamos el comando polilínea. Nos dice especifique un punto. Pegamos en donde nos dice y ya se crea, ¿no? Se crea nuestro alineamiento. Pero lo que vamos a hacer es recortar, ya que no es, se está trabajando más de lo esto, ¿no? Más que pasan las curvas en el tramo 00. Vamos a hacer lo mismo. Ya acá tenemos nuestro alineamiento definido, ¿no? Que se definió en campo, pero acá todavía le faltan las curvas. Y lo que vamos a hacer ahorita es darle el estacado, ¿no? Y las progresivas. Para ello nos vamos a la opción, a este alineamiento, crear alineamiento desde una polilínea. Y alineamiento, crear alineamiento desde una polilínea. Entonces seleccionamos el alineamiento, presionamos enter, y acá podemos ver, ¿no? Como una flechita nos está indicando para dónde va a ir, ¿no? El alineamiento. Si queremos, también podemos escoger la opción reversa, pero en esta opción vamos a dejarlo así, ¿no? Presionamos enter. Acá vamos a poner el nombre de la carretera, el nombre del eje. Aquí vamos a escoger un estilo. Aquí una etiqueta de alineamiento. Y esto más, ¿no? Las curvas. Estas curvas lo vamos a dejar así por el defecto. Ya esto tiene un reglamento más avanzado, ¿no? Para poner, para poder crear las curvas. Entonces presionaremos OK. Y ya automáticamente podemos observar cómo se crea nuestro alineamiento, ¿no? Desde el kilómetro cero. Y ahí podemos observar, ¿no? Claramente cómo está nuestro alineamiento. Ahí podemos ver. Y hasta el kilometraje, ¿no? Es aproximadamente al kilómetro 8 más 100. También podemos ver la creación de las curvas, ¿no? Las curvas se han creado automáticamente. Mira, acá como podemos observar, acá se ha creado una curva. Se ha creado con una curva, ¿no? Y ese es el programa, lo ha definido, ¿no? Con nuestro alineamiento que hemos hecho en campo. Y esto vendría a hacer el alineamiento, ¿no?
continuando con el proyecto, vamos a crear el perfil desde nuestro alineamiento. Para ello ya tenemos listas nuestras curvas de nivel y nuestro alineamiento. Ahora nos vamos a la ficha perfiles y desde acá crear perfil desde una superficie. En esta opción y nos saldrá un cuadro de diálogo. En este cuadro lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro alineamiento, eje de carretera, y al costado nos muestra la superficie, ¿no? Nuestra única superficie que tenemos, surface, entonces, es la única superficie, ¿no? Si hubiéramos creado varias superficies, ahí nos mostraría. Y acá nos muestra las progresivas. Y automáticamente, ¿no? También podemos cambiar las progresivas, ¿no? En esta parte podemos cambiar y vamos a poner y agregamos todo, ¿no? Dibujaremos luego, presionamos dibujar. Y acá nos muestra un estilo de perfil. Seleccionaremos un estilo. Aquí podemos observar cómo esta ficha va avanzando, ¿no? Para abajo. Entonces dejaremos por defecto, acá nos muestra las grillas, ¿no? La grilla máxima y la grilla mínima. Las alturas para que nos muestre en este cuadro de diálogo. Luego, en esta parte hay algunas opciones que podemos cambiar, ¿no? Acá nos pide un estilo de bandas para poder seleccionar. Acá nos muestra varios tipos de bandas, ¿no? Y podemos seleccionar uno. Ahora presionamos otro siguiente. Crear vista de perfil. Nos pide un punto, ¿no? Para que nos muestre el perfil. Ahora picamos un punto donde nos mostrará un perfil. Esto se va a tardar un poquito ya que la carretera es considerable, ¿eh? Y acá automáticamente nos muestra el perfil, ¿no? El perfil de terreno. Ahí tenemos las bandas, las progresivas, el alineamiento y el estacado que está acá 20 metros, ¿no? Acá podemos observar la rasante del terreno es accidentada, pero no se distorsiona mucho, ¿no? Es el alineamiento que habíamos definido en el campo, ¿no? No tiene una distorsión. En este punto lo más recomendable es construir un pontón, ¿no? Ya que no podemos hacerlo una rasante por debajo de ello, habría demasiado relleno. Lo más recomendable en este punto es hacer un pontón. Y en algunas partes, ¿no? En algunos accidentados donde puede proyectarse una alcantarilla o un badén, ¿no? Lo más recomendable. Ese punto es el más crítico, ¿no? Aquí lo más recomendable es un pontón. En esta parte, unas alcantarillas, ¿no? Y como podemos observar, el perfil nos muestra claramente, ¿no? Lo que es el terreno. Con esto estaríamos culminando la elaboración del perfil y vamos a empezar a dibujar nuestra cota rasante. Vamos a empezar a hacer lo que es la rasante y para ello tenemos acá el perfil hecho. Ya vamos a poder empezar a hacer la rasante. Para ello nos vamos acá perfiles, crear perfil desde una capa, ¿no? Entonces nos pide seleccionar un perfil, seleccionar nuestro perfil y aquí vamos a cambiar el nombre.
acá el nombre pondremos rasante para poder ubicarlo, ¿no? Fácilmente. Y acá el estilo vamos a dejarlo por defecto, ¿no? Y acá en el criterio podemos activar esta opción, pero este tiene este tiene su regla, ¿no? Lo dejamos. Vamos a poner este y ok, lo vamos a aceptar tal como está, ¿no? Entonces acá nos sale un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo lo que vamos a hacer es acá lo que vamos a hacer es dibujar la rasante, ¿no? Acá nos muestran algunas herramientas para poder dibujar la rasante. Lo primero que vamos a hacer es configurar, y acá podemos poner parabólico, circular o simétrico. Lo dejaremos en parabólico y aceptamos. Y vamos a dibujar del tangentes con curvas. Nos pide este, ¿no? Un punto de inicio. Lo que vamos a hacer es picar en un punto y vamos a tratar de dibujar la rasante, ¿no? Vamos a tratar de este, vamos a tratar de que no esté muy, que no haya mucho corte ni mucho relleno. Vamos a llevar a más o menos a la misma, al mismo nivel del terreno, ¿no? En estas partes donde se encuentran holladas, en acá lo más recomendable son hacer unas calicatas en este punto. En este tramo, como es un tramo bastante accidentado, la construcción de calicatas es en mayoría, ¿no? En estas partes hasta se puede construir unos badenes. Y hay partes accidentadas donde sí necesitan un corte fuerte, ¿no? De este. Y acá, como habíamos mencionado en primera instancia, en esta parte lo más recomendable es construir un puente, ¿no? Ahí un pontón. Y así a un criterio así este, vamos a dibujar. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar Enter. Presionamos Enter. Y como podemos ver, automáticamente se crea los PIs, ¿no? Los PI se crean automáticamente. Vamos a ver lo que nos muestra, ¿no? Acá el PI nos muestra el porcentaje de la pendiente. Y acá en esta parte de arriba, acá lo que nos va a mostrar es el PI, la constante K, punto de elevación, la progresiva y muchos otros más, ¿no? Acá nos ve la pendiente. Acá no nos gusta la pendiente, que está, no está muy 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 con una pendiente bastante exagerada, ¿no? Está una pendiente bastante moderada para que un automóvil pueda moverse. Acá podemos ver la elevación, el radio del círculo, la longitud de curva. Entonces la longitud de curva nos muestra ahí. Y así, ¿no? En cada PI nos muestra, ¿no? En el PI 00 también tenemos uno. Ahora, lo que vamos a hacer es actualizar esta banda de aquí, ¿no? Esta banda está un poco distorsionada. Lo que vamos a actualizar es que nos reconozca la rasante, ¿no? Aquí ingresamos a la pestaña bandas y en la pendiente vamos a cambiar a la rasante. Y una vez aplicamos y aceptaremos, ¿no? Esto con la finalidad de que la banda pueda reconocer lo que es la rasante, ¿no? Y acá, una vez hecho eso, automáticamente el civil nos mostrará la pendiente de la rasante.
Aquí nos muestra la longitud de curva y la pendiente, ¿no? Aquí nos muestra el alineamiento y nos muestra la creación de la plataforma. Como sabemos, la plataforma de una vía está compuesta por varias por un ensamble, ¿no? Esta vendría a ser como un modelo para este, ¿no? Acá tendríamos la cuneta, la plataforma con su respectivo bombeo o con su respectiva pendiente, como se le llama, y acá tendríamos el eje de vía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto, ¿no? La plataforma de la vía. Para ello, el civil nos va a dar esta opción, ¿no? Acá en la pestaña corredores, vamos a crear un ensamblaje. Vamos a poner nuestro nombre de ensamblaje. Pondremos ensamble eje y esto vamos a dejar por defecto y luego vamos a presionar OK. Luego nos pide un punto de inserción. Insertaremos el punto de inserción en esta parte. Luego vamos a crear lo que vendría a ser la calzada de la plataforma, ¿no? Este vendría a ser el eje. Para ello las paletas de super ensamblajes. Para ello nos vamos acá a la opción. En esta opción nos muestra varios formatos. Podemos ver acá taludes, podemos ver canales y plataformas. Y hay un montón de esos que están ya prediseñados. Para ello lo que vamos a hacer es agregar. Vamos a agregar y vamos a agregar esta donde dice super elevación. Seleccionamos y presionamos y acá nos muestra sus propiedades, ¿no? Aquí está el talud, el porcentaje del talud, acá el ancho y muchas propiedades, ¿no? Esto lo vamos a dejar por defecto y vamos a presionar aquí. Y ahora lo que se muestra es un corredor, ¿no? Parte de una vía. Acá nos muestra las diferentes capas, 1, 2, 3, con 4 capas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa, ¿no? Porque esta es media plataforma. Para ello vamos a duplicar la plataforma. Haremos un mirror, seleccionamos y presionaremos enter. Es que concluimos con la creación del alineamiento, del perfil y del ensamble, ya podemos hacer los corredores. Y para crear los corredores vamos a irnos acá a esta opción corredores y vamos a seleccionar es seleccionar nuestro alineamiento. Seleccionamos nuestro alineamiento y a continuación vamos a dejar esto. Vamos a ver algunas opciones. Acá podemos ver los estilos y acá la vista previa, como nos va a mostrar, ¿no?
Aquí eso lo dejamos. Vamos a modificar con esto. Y esta es la vista previa que nos va a dar. Aceptamos. Y aceptamos. Ahora lo que vamos a configurar son los rangos para que nos muestre el corredor. Pondremos a 7 metros ambos lados de la vía para que nos muestre acá. Cambiamos 7 a ambos lados de la vía. Luego presionaremos Enter y esto va a demorar un poco. Y luego presionamos Enter nuevamente para que se ejecute en todo el tramo. Y automáticamente el corredor ya nos muestra, ¿no? Aquí podemos ver, aunque falta algunos ajustes, pero ya el corredor ya se ha trazado sobre nuestra superficie y tampoco nos muestra ningún error, ¿no? Porque eso quiere decir que el corredor abarca todo el área de nuestra superficie. No hay el corredor no está a veces pasándose de del margen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está bien. Solo seccionamiento. Y acá vamos a poder ver una vista previa, ¿no? Acá igual como creábamos en los perfiles, es igual para el seccionamiento, ¿no? Y acá para los márgenes ponemos 7 metros, 7 metros. Continuamos, siguiente. Y acá elegimos un estilo. Ok, y presionamos un punto de inserción. Y acá podemos ver el seccionamiento, ¿no? De la vía, aunque está un poco... no está muy bien que digamos, no está... Ya voy a grabar. Muy bien, acá seleccionamos en la pestaña secciones y crear varias vistas múltiples. Nos sale un cuadro de diálogo. En este cuadro lo que vamos a hacer es poner nuestro alineamiento y poner el tramo. De qué distancia hasta qué distancia se va a crear el seccionamiento. Luego acá vamos a poner siguiente y acá el margen, a cuánto se va a seccionar. Pondremos a 7 metros para la izquierda, 7 metros para la derecha. Siguiente. Luego vamos a lo dejamos. Siguiente. Y acá podemos elegir un estilo y luego presionamos Enter y nos mostrará un punto de intersección. Y en esta parte lo que vamos a hacer es picamos un punto y tendremos que esperar, ¿no? Y se va a crear todo el seccionamiento. Como podemos ver, acá nos muestra todo el seccionamiento de toda la vía, que está desde el kilómetro 00 hasta el kilómetro 800, tal como lo habíamos definido en nuestro proyecto. Aquí nos muestra todo el seccionamiento. Y acá algunas partes de las plataformas están elevadas, eso quiere decir que hay relleno. Y en esta parte se va a ver que hay un corte del terreno. Y en esta parte de acá lo que va a haber es corte y relleno, ¿no? De estos seccionamientos lo que se va a hallar es el volumen de corte y el volumen de relleno. Para ello nos va a hacer nos va a facilitar para hallar el cálculo de volúmenes. Acá podemos ver que están sobresaliendo, ¿no? Muy arriba. Eso quiere decir que en esa parte debe haber una construcción de una alcantarilla o un pontón, ¿no? Cuando se ve que exageradamente la plataforma está por encima del terreno.